Chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? En unos minutos, esperando que sus demás compañeros ingresen, empezamos con la clase, ya con la semana 14. Buenas tardes con todos. Esperemos unos minutitos más y arrancamos ya con la semana 14, ya chicos. El audio está bien, ¿no? Buenas tardes con todos, buenas tardes Yesenia, un gusto volveros a ver, muchachos. ¿El audio anda bien? Buenas tardes con todos, perfecto, si me escuchan bien, genial, ¿ya? El material ya se envió, ¿ah? Ya se envió al responsable. ¿Qué tal semana, no muchachos? Una semana bastante movida. Efectivamente, antes de iniciar la clase la semana de hoy, la semana 14, vamos a dar algunas puntualidades, vamos a dar algunas apreciaciones respecto a la coyuntura política actual, ¿no? Porque hay mucho que se está debatiendo respecto a la incapacidad moral del presidente, respecto a la vacancia presidencial, respecto a la demanda competencial ya presentada por el Poder Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. Temprano la estuve leyendo, bastante interesante. Ya la ponente de dicha demanda es la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Marianela Ledesma. Ella va a ser la encargada, la que va a hacer pues la ponencia, ¿no? Que es la ponencia, básicamente, muchachos, es la opinión respecto a la demanda competencial, ¿no? A la opinión expresada en una resolución, ¿no? Que es una especie de presentencia, ¿no? Que es la ponencia, ¿no? El por qué debe de admitirse o no la demanda competencial promovida por el Estado peruano a través del Poder Ejecutivo, ¿no? Bien, vamos a seguir esperando que sus compañeros se conecten. Y efectivamente a dar algunas anotaciones respecto a todos estos temas, ¿no? De tan relevantes, política y jurídicamente también, ¿no? He estado escuchando una diversidad de analistas políticos, políticos mismos, congresistas, que sinceramente han hecho una confusión respecto a la vacancia presidencial. Parecía de que la Constitución la han leído, pero como si fuese un horóscopo del día, ¿no? Y la Constitución sin el Código Procesal Constitucional, que acá lo tengo en mis manos, no es suficiente para estos temas tan controvertidos, ¿no? Así que cuando empecemos ya, chicos, la clase de hoy día, la semana 14, vamos a dar brevemente los conceptos, pues, ¿no? De lo que es vacancia, todos estos temas, ¿ya? Porque efectivamente ha sido una semana bastante, bastante movida en la política peruana. Efectivamente, Kelly, Rocky, Rick, Reza. Los voy a dar algunas apreciaciones muy personales respecto a los audios, si tienen validez o no tienen validez probatorio, respecto también a la vacancia, a la moción de vacancia, ¿no? Que ya fue aprobada por el Congreso, y si jurídicamente es posible y viable vacar al presidente o no. Muy al margen si yo estoy de acuerdo o no, ¿eh? Eso es lo que también quiero recalcar, chicos, ¿no? Aquí no se va a discutir si estamos de acuerdo o no con Vizcarra, ¿no? Desde mi modesto punto de vista, yo sigo sosteniendo de que el presidente Rafael, perdón, Martín Vizcarra ha realizado una pésima gestión respecto a la lucha contra la pandemia, ¿no? Hay demasiados indicios y elementos que se ha acreditado que el Estado gobernado por este presidente ha beneficiado más a la clase empresarial que a que a nuestros trabajadores informales, ¿no? Que a nuestra ciudadanía en general, ¿no? El bono universal que expidió no fue universal para nada, en absoluto. Hubieron familias que jamás han recibido ni un sol por parte del Estado y no tienen empleo y forman parte de esos 7 millones de personas que han perdido el trabajo durante toda esta
emergencia nacional causada por la pandemia del COVID-19. Entonces, yo sostengo mi crítica respecto al gobierno, pero no por eso es razón suficiente para estar de acuerdo con toda esta maquinaria mal gestionada por parte del Congreso para intentar vacar a Vizcarra, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de situaciones arbitrarias, abusivas, incorrectas, mal interpretadas, de una manera pésima se ha interpretado la constitución política y los antecedentes históricos que también nosotros hemos tenido durante toda la República Peruana, para efectos de sostener la vacancia o no. Más allá de que si el presidente ha cometido un delito o no, eso no está en discusión. Y lo vamos a analizar en un par de minutitos, ya dándole chance a que sus demás compañeros ingresen a la clase virtual. Ashley Gutiérrez, ¿así? Qué bueno. Ok, voy a tomar su agüita Evian, como Richard Swing. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Vamos a dar el inicio a nuestra clase, la semana 14. Y como esta semana ha sido bastante temblorosa, yo creo que es muy necesario en nuestro curso de educación cívica dar algunos presupuestos jurídicos respecto a lo que significa estos conceptos tan álgidos que han movido la semana política en nuestro país. Bueno, en fin, les voy a responder, muchachos, respecto a lo que yo creo y lo que está descrito en la Constitución Política, ¿no? Específicamente en el artículo 113 de la Constitución respecto a la vacancia, ¿no?, presidencial. Hay 5 presupuestos, muchachos, 5 presupuestos para determinar o no la vacancia de un presidente. El primero es la muerte del presidente. El segundo es su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Ojo, declarada por el Congreso. 3, aceptación de su renuncia por el Congreso. Ejemplo de ello, lo que ocurrió con PPK, que renunció a la presidencia, ¿no es cierto? 4, este punto, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Ejemplo de ello clarísimo. Acuérdense, chicos, que en noviembre del 2000, Fujimori viajó a Brunei y el Congreso le había dado un plazo determinado para que regresara. Jamás regresó, se fue más de 5 años a Japón, Fujimori, y renunció por fax, ¿no es cierto? Acuérdense de los años 2000. Entonces, esta causal se debió haber aplicado como antecedente histórico para Fujimori y vacado porque no regresó del viaje de Brunei, ¿no?, y dentro del plazo establecido por el Congreso. Y por lo tanto, el cuarto causal del artículo 113 de la Constitución Política se debió haber aplicado al caso Fujimori, pero no, se lo vacó por incapacidad moral. Sobre el tema también tenemos algunas anotaciones. Quinto y último punto respecto al artículo 113 como causal de la vacancia presidencial es la destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución, que no se da en el presente caso. Respecto, chicos, a lo que ocurrió, por ejemplo, en la época de Fujimori, ¿no?, que es un antecedente, que desde nuestro punto de vista es un antecedente erróneo, ¿no es cierto? Y ya sabemos nosotros en nuestro curso, ¿no es cierto?, errores no generan derecho, ¿ya? Y efectivamente lo que ocurrió con Fujimori fue un terrible error. Se debió haberlo vacado del cargo a Fujimori, no por incapacidad moral, sino porque después de su viaje a Brunei, como habíamos mencionado, no regresó y se fue a Japón por 5 años y por lo tanto se excedió el plazo que el Congreso le dio para que vaya pues a la cumbre de la PEC en Brunei, ¿no es cierto?, en noviembre del 2000. Pero se lo vacó por incapacidad moral. Error garrafal que no debe generar antecedentes. Pero fíjese, ¿no?, que el Congreso actual toma ese error jurídico como si fuese un antecedente legal para incrustarlo en nuestra coyuntura actual y para vacar pues al presidente Vizcarra. Lo otro, muchachos, lo que yo sí estaba también analizando, ¿ya?, es que la incapacidad moral no se debe confundir de ninguna manera con inmoralidad. No es lo mismo, pues, hablar de incapacidad moral con inmoralidad, porque si fuese cierto, hubiesen más de 50.000 causales para sacar al presidente del cargo, es decir, para vacarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo,
Si desde el punto de vista de la moralidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si nuestra sociedad, que es representada por el Congreso, determinaría que si Vizcarra tuviese hijos extramatrimoniales, es decir, hijos fuera del matrimonio, son actos inmorales? Porque, ojo, nuestra sociedad, que es conservadora en su gran mayoría, tiende todavía a confundir el tema de la moralidad con los contextos socioeconómicos y culturales que seguimos nosotros pasando, ¿no es cierto? Porque existen por ejemplo, las familias ensambladas. ¿Qué son las familias ensambladas? Son: yo me he separado, tengo dos hijos, tú tienes, también eres separado, dos hijos, nos casamos y unificamos nuestras familias. Familias ensambladas desarrolladas por una sentencia del Tribunal Constitucional. Ya. Eso, por ejemplo, para la visión o la cosmovisión de algunas sociedades dentro de nuestra nación, eso es incorrecto, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, vamos a analizar. Supongamos que Vizcarra sea, no sé, se descubra que tenga algunos dos, tres hijos fuera de su matrimonio. ¿Eso se lo podría calificar como incapacidad moral? Entonces, razón suficiente para vacarlo del cargo, ¿no es cierto? Otro ejemplo, ¿qué pasaría si Vizcarra de acá, o cualquier presidente que tengamos del Perú, dentro de su cargo dijera: ¿sabe qué? Soy y me declaro homosexual, ¿no? Soy homosexual. Y bueno, para gran parte de la sociedad, el ser homosexual, tener esa opción sexual, es inmoral. Por lo tanto, es causal suficiente para vacarlo del cargo. O sea, no se debe confundir, chicos, de ninguna manera la incapacidad moral con inmoralidad. No es lo mismo. Por eso es tan importante conocer los antecedentes históricos que nosotros hemos tenido durante todas las constituciones de la República Peruana. Por ejemplo, la incapacidad moral, tal y como está, fue insertada en el siglo XIX en la Constitución de 1839, pero no fue insertada con la intencionalidad de determinarla como una inmoralidad. No, el presidente es inmoral, por lo tanto lo vamos a vacar del cargo. No, fue insertada en 1839 por primera vez y hasta la fecha, chicos, no se ha desarrollado el concepto real de lo que significaría la incapacidad moral. Ojo, no se ha desarrollado en la Constitución Política ni en el Código Procesal Constitucional. ¿Ya? Entonces, existe ese vacío, que es inadecuado, que es incorrecto, efectivamente, que se lo tiene que modificar, sí, pero nosotros, como los frívolos intérpretes de la ley, de la norma, tenemos que decir, como está formada ahorita, la vacancia presidencial, así la aprueba el Congreso de la República, no va a prosperar porque es inconstitucional. ¿Se acuerdan que nosotros discutíamos respecto también a las leyes, por ejemplo, que determinó que los peajes no se deben cobrar, no deben existir más? ¿Se acuerdan que nosotros debatíamos? Bueno, o sea, que esa ley va a ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Y eso fue lo que ocurrió. Y ahora, por ejemplo, se presentó la demanda competencial regulada por el Código Procesal Constitucional en su artículo 109. Por eso es tan importante que nuestros analistas políticos no solamente lean, pues, como si fuese un orojo por nuestra Constitución, sino también que investiguen qué dicen los antecedentes históricos y qué dice también el Código Procesal Constitucional. No basta con leer la Constitución Política y decir: bueno, como el presidente se presume en los audios que hay una serie de delitos que de repente ha cometido, tráfico de influencias, mil cosas, supongamos que fuese cierto eso, ¿ya? Tampoco es causal para vacarlo, pues. ¿Por qué? Porque las cinco causales previstas en el artículo 103 de la Constitución Política no dice nada de ello. ¿Ya? Supongamos que el presidente de la República lo veamos un video matando a una persona. ¿Se lo puede vacar del cargo por eso? No. Se le tiene que hacer un proceso penal una vez, ¿ya? Terminando el cargo presidencial. No lo digo yo, lo dice la Constitución Política. No, profesor, doctor, pero ¿sabe qué? Eso no debe ser así. Perfecto, coincido con ustedes. No debería ser así. No debería ser así, pero lo es. Lo es. Y la ley, nos guste o no, la ley es fría. Es fría. No podemos nosotros interpretarla con el corazón, con los sentimientos, con la ideología o con la cabeza caliente. No. La ley está allí para leerla, para interpretarla y aplicarla, pero de una manera correcta. El presidente, por ejemplo, si comete algún delito, supongamos que los audios determinen algún tipo de tráfico de influencias o cosas por el estilo, ¿ya? Él tiene que, la Constitución dice, ¿no? Tiene que esperar que el presidente culmine su mandato presidencial
Luego, mediante antejuicio, recién se le hace un proceso de investigación, un procedimiento de investigación respecto al delito que ha cometido. ¿No es cierto? No antes, no en su gestión. Eso es lo que yo sinceramente he querido aclarar, puntualizar, es mi modesto punto de vista y esto lo hemos debatido con otros colegas que son abogados constitucionalistas, ¿no es cierto? Profesores inclusive de la Universidad de la Católica, que determinan lo mismo. O sea, estas cinco causales, chicos, de vacancia presidencial previstas en el artículo 113 no son castigo para el presidente. La vacancia no se debe comparar como si fuese un castigo al presidente. ¿Ya? El cargo está vacante, el cargo está libre. El presidente muere, el cargo está libre. Y lo asumiría en un contexto normal el vicepresidente, ¿no es cierto? Pero en este caso lo asumiría el Congreso, el presidente del Congreso de la República, como es Manuel Merino. ¿Ya? Eso, chicos, lo que no se debe confundir la incapacidad moral con inmoralidad, de ninguna manera. Acuérdense también que ese concepto metafísico de incapacidad moral fue insertada en la Constitución de 1839, pero como si fuese incapacidad mental. Mental. ¿Ya? No como inmoralidad, no hay que confundir incapacidad moral con inmoralidad. Porque si fuese así, acuérdense del gobierno de Alan García y el problema que tuvo, el problema marital que tuvo con su esposa Pilar Nores, ¿no es cierto? Respecto al hijo extramatrimonial. ¿Fue causal de vacancia? No. Acuérdense del gobierno de Alejandro Toledo y su hija Saraí, una hija fuera del matrimonio, ¿no es cierto? Una hija extramatrimonial. ¿Fue causal de vacancia? No. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista histórico, ¿cómo ha sido insertada esta causal de incapacidad moral que desde mi punto de vista tendría que ser desarrollada también por la constitución política? ¿Ya? Por eso yo siempre les he dicho, yo estoy en contra de esta constitución en su contenido neoliberal, en su estructura neoliberal, en su estructura empresarial, que tiene que ser modificada a través de una asamblea constituyente, por supuesto, yo estoy a favor de eso, ¿ya? Pero si es que me viene un caso en el momento, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Resolverlo o aplicar indebidamente la constitución creyendo de que esta constitución no es la correcta? No, en un proceso determinado, chicos, se tiene que aplicar lo que está vigente, no lo que nosotros querramos. Yo quisiera, pues, verlo a Martín Vizcarra preso por su mal manejo respecto a la emergencia nacional decretada por la pandemia. O fue un pésimo manejo que ha ocasionado la muerte de más de 50.000 compatriotas. Pero de lo que yo quiero a lo que tengo, existe una gran diferencia. Y por eso es muy importante que algunos analistas políticos, algunos políticos, al momento de manifestar u opinar un tema de esta naturaleza, que se asesoren bien, que se asesoren bien. Yo antes de dar este tipo de comentarios, muchachos, yo les digo lo siguiente, ¿no? He conversado con una serie de abogados especialistas en derecho constitucional, ¿no? Hemos debatido para tener una idea clara, no de lo que yo quisiera, sino de lo que tengo. Lo que tengo es esta constitución política que permite cinco causales de vacancia, nada más. Pero no se debe confundir la incapacidad moral con inmoralidad de ninguna manera, ¿no? Porque ¿qué es inmoralidad? Mira que tenemos mil conceptos respecto a lo que podría significar la inmoralidad. Y si fuese de esa manera, imagínense el Congreso tuviese todos los días una causal para vacar al presidente, independientemente de la línea que sea, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, independientemente, ¿ah? Por eso, cuidado. Cuidado con malinterpretar la norma, porque la norma no se la interpreta de manera antojadiza, ojo, se la interpreta de una manera adecuada, justamente por eso existe pues la carrera del derecho, que esa es la especialización, ¿no es cierto?, de interpretar de manera adecuada y correcta una norma frente a un determinado contexto, lo que ocurre aquí en el tema de la vacancia presidencial, ¿no es cierto, muchachos? Así que les digo, empecé con esto porque era necesario dar algunas anotaciones jurídicas respecto a este tema, no tan, tan álgido, tan controversial, pero a la vez tan real, ¿no? Así que
Yo, desde un punto de vista, yo creo de que no va a prosperar de ninguna manera. Ya algunos partidos políticos han dado su brazo a torcer y no creo que prospere, ¿no? Es más, el Tribunal Constitucional ya tiene, pues, en sus manos, y la ponente es la doctora Marianela Ledesma, que es la presidenta del Tribunal Constitucional, conformada por 7 magistrados. Ella es la que va a realizar, pues, ¿no?, una especie de presentencia, preadmisión, ¿no? Pre-recurso de admisión, resolución de admisión. Así que yo creo que no, estoy convencido que no va a prosperar el tema de la vacancia, ¿no? Sin embargo, muchachos, desde el punto de vista político, obviamente, las bancadas esta de Acción Popular, que se ha dividido, lógicamente ha querido vacar al presidente. Es más, se ha manifestado de que varios representantes de algunas bancadas han buscado al gobierno para que las elecciones de 2021 en abril se posterguen por 2 años más, ¿no? Eso es increíble esto y lamentable también a la vez, ¿no? Mi percepción, una vez más, le digo, chicos, no quiere decir de que yo, por opinar lo que estoy opinando y lo que estoy sosteniendo, no quiere decir que soy vizcardista. O sea, eso sería un discurso bastante enano, ¿no? Bastante pobre respecto a la perspectiva que uno tiene respecto a una norma jurídica, sobre todo una norma de carácter constitucional. Así que esa es, chicos, ¿ya? Cualquier cosita, a ver, los voy a leer para algunas preguntitas he visto por ahí arribita. No, el habeas corpus, alumno, se aplica para otras funciones siempre y cuando la libertad individual esté en riesgo o en amenaza, ¿no? Que no tiene nada que ver con este tema. A ver, chicos, los estoy leyendo, ¿va? Gracias, gracias. Gracias, gracias. A ver, los estoy leyendo. Me han escrito bastante, muchachos, ¿ah? ¿Eh? A ver, ahora Valentino. A ver. Valentino Cornejo, a ver. Te leo, profe, pero ¿cómo va a haber incapacidad moral si la moralidad conforma base del desarrollo humano? Por supuesto, yo comprendo y te doy la razón, pero la Constitución es clarita, ¿no? O sea, yo lo que estoy manifestando es que no se debe confundir la causal de incapacidad moral con inmoralidad, ¿no? Porque acuérdense lo que nosotros hemos discutido en 3, 4 clases anteriores respecto a la moralidad y la ética, ¿no es cierto? Que son temas territoriales, ¿no? Por ejemplo, lo que es moral aquí, en países como la India, no son morales, o en países que están dentro del Medio Oriente, no es moral esas actuaciones. Por ejemplo, el yihad, ¿no? El yihad, ¿no? Acuérdense lo que hemos debatido. Entonces, la norma constitucional, la causal de incapacidad moral, no lo ha adherido en la Constitución de 1839 con esa intención para determinar, pues, la inmoralidad del presidente, ¿no? O sea, a ver, si el presidente mañana más tarde se pone arete, eso es inmoral, vacancia, vamos, es causal de vacancia, así que vamos a sacarlo del cargo, ¿no? O sea, por ahí no va, ¿no? Si el presidente mañana más tarde se declara homosexual, vamos a vacarlo por incapaz moral, no, o sea, no se trata de eso. La incapacidad moral básicamente fue insertada en la Constitución de 1839, pero como incapacidad mental, mental, ¿no? Una cuestión metafísica, en fin, pero no desde el punto de vista kantiano, ¿no? Respecto que hay que vacarlo del cargo porque se portó mal o porque no camina bien, ¿no? Porque se declaró homosexual o porque tiene hijos extramatrimoniales. De ninguna manera. No se debe confundir eso. Ya, chicos, ténganlo bien clarito, ¿ya? A ver. Lo estoy leyendo, muchachos, a ver, vamos a ir hasta el final. Sí, Elita Dávila, sí, efectivamente, ¿eh? Bueno, el pescadito también no le dio el tema del voto. Y otra cosa, yo he leído y he visto a varios políticos prácticamente rogando de que se le dé la incapacidad, o perdón, que se lo vaque del cargo presidente de la República. Y efectivamente han manifestado, no, él ha cometido una serie de delitos, cosas por el estilo, ¿no?
él no debe estar en el cargo porque tiene audios con su secretaria, mil cosas, ¿no? Dicen por ahí que se ha evidenciado tráfico de influencias. Está bien, pero que lo investiguen de acuerdo a la Constitución. La Constitución dice, ¿sabes qué? Si el presidente ha cometido un delito, tiene que esperar el cargo, perdón, que culmine el cargo del presidente, los 5 años. Y una vez culminando, se le hace un antejuicio y se lo investiga como un cristiano normal, pero no antes. No lo digo yo, lo dice la Constitución política. No lo digo yo, lo dicen los antecedentes históricos. ¿Ya? Eso no hay que confundir, porque de verdad, les digo sinceramente, chicos, he visto durante toda la semana a decenas de políticos decir, pero él ha cometido delitos, pero él ha hecho esto, pero él ha hecho el otro. Ojo, quiero aclarar, con lo que yo estoy manifestando, con lo que yo estoy opinando, no quiere decir que soy vizcarrista. O sea, no, 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 al contrario, yo soy muy crítico al gobierno, ya le hemos explicado el porqué, ¿no? Así que no hay que confundir, pues, ¿ya? Ya, muchachos, ok, nos hemos ido un poquito del tema. Voy a tomar un poquito de agüita, como dijo Richard Swing. Y coincido con todos ustedes, ¿no? Obviamente, pues este tipo de situaciones genera una absoluta vergüenza por el hecho de que un presidente de la República se rodea con qué tipo de personas. Es muy lamentable, es muy nauseabundo. Una vez más, estoy convencido de lo que tenemos en Perú se ha convertido en una republiqueta, ¿no? Vergonzosa, absolutamente vergonzosa. Esos son los que le soplaban el oído al presidente Vizcarra, ¿no? Yo creo que Vizcarra a partir del 2000, a partir del otro año va a ser un cadáver político, como la mayoría de cadáveres políticos que estamos viendo, ¿no? Como el fujimorismo, como el APRA, ¿no? Como los Acuña. Y bueno, es lamentable, ¿no? Es lo que se han ganado también. Justamente lo que hablábamos hace unos días, ¿no, chicos? Hace unas semanas. ¿Qué piensa de Vizcarra? Me preguntaban. Yo creo que él es uno más del modelo económico, del sistema político, de la estructura que tenemos ahorita arraigada dentro de nuestro país y que está esperando terminar el mandato e irse a casa. Como ocurrió pues con Ollanta, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que Ollanta prometió hacer una gran transformación hasta que firmó la hoja de ruta, el documento de hoja de ruta y gobernó para las grandes transnacionales, para la gran inversión privada, ¿no? Y obviamente continuó con el mismo modelo económico que tenemos actualmente. Así que ese es el contexto, muchachos, ¿ya? No lo vacan, JD, yo creo que no, no lo vacan. Es más, para vacar a un presidente se necesitan 87 votos. Y ya la mayoría de los partidos han dado su brazo a torcer, así que no alcanzan. Con las justas, procedió la moción de vacancia, con las justas. Pero para vacar a presidente de su cargo se necesitan 87 votos, 87 congresistas que estén a favor de la vacancia, ¿no? Pero ya la mayoría ha dado su brazo a torcer, han dicho de que la vacancia no va a prosperar y yo estoy convencido que no va a prosperar, ¿no? Alegría o no, no va a prosperar. Yo puse hace unos días, cuando empezó toda esta bronca política, en mi Facebook, ¿no? Puse, estas son peleas entre neoliberales. Y efectivamente, eso es lo que ha ocurrido. Peleas entre neoliberales, porque Vizcarra con Merino, con Alarcón, ¿qué son? Son defensores del modelo económico, ¿no? O sea, yo no me alegraría pues de que Vizcarra entre, que salga, perdón, del cargo para que entre Manuel Merino, ¿no? En una circunstancia de emergencia nacional como la que tenemos. Discrepo yo con algunos compañeros de mi organización, pero es mi posición, ¿no? Siempre nosotros hablamos con ustedes, muchachos, que hay que pensar con cabeza propia, ¿no? Así que es lo que yo sostengo. Es más, el tema jurídico está muy mal manejado, muy mal interpretado. No es así. Los errores no generan derechos. Eso también es un principio del derecho constitucional. Los errores no generan derechos. Por ejemplo, en el gobierno de Fujimori, cuando se lo vacó, ¿no? A este en el año 2000 por su viaje a Brunei, se lo vacó por una causal incorrecta, una causal inadecuada, ¿no? Y no se le aceptó la renuncia. Acuérdense que él renunció por fax desde Tokio, ¿no? No se le aceptó la renuncia. Pero se lo vacó por incapacidad moral. En fin, yo no estoy de acuerdo tampoco con eso, ¿no? Bien, chicos, perfecto. Ya que hemos hablado respecto a este tema tan álgido,
¿Ya? Pero era tan necesario, ¿no? Tocarlo y explicarlo también, pero no podríamos nosotros en una clase, menos en una clase de educación cívica, callarnos, ¿no? De lo que ocurre actualmente en nuestra coyuntura política, ¿no? Acuérdense, muchachos, la incapacidad moral no es igual a inmoralidad, no es igual. La vacancia presidencial no es un castigo al presidente, ¿ya? Otra cosa, cuando dice la Constitución su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, no quiere ser, el declararse por el Congreso de la República no quiere que sea, no quiere decir que sea resuelta por el Congreso de la República. Ese es otro también análisis que ya seguramente lo vamos a tocar en otra oportunidad, ¿no? Cuando veamos qué ocurre pues durante estos días que nos toca estar ausentes, ¿ya? Muy bien, muchachos, continuamos con la clase. Ahora sí, vamos a tocar temas que importan y que son serios. Nos toca la semana 14. Vamos a hablar de la cultura. Qué casualidad, ¿no? La cultura. Y Richard Swing trabajó pues en el Ministerio de la Cultura, ¿no? Por recomendación de gente de muy arriba. Y que ganó casi 150 mil soles, creo que ganó, ¿no? Imagínense, qué rico sueldo. Los subtemas son la cultura y educación tributaria. Vamos a hablar también, ¿no? Respecto a lo que es tributo, ¿no? Al comportamiento de la sociedad peruana respecto al fisco. Vamos a hablar lo que es patria, el patriotismo y la soberanía, ¿ya? Así que iniciamos la clase desarrollando el sílabus, ¿ya? Bien, muchachos. Hay que prestar atención, ya vamos a hacerlo lo más dinámica posible en la clase. Cultura y educación tributaria. Vamos a hablar primero de la cultura. Y para ello tenemos que acudir pues a la DRAE, ¿no? Para dar un análisis respecto también a lo que significa la cultura. La Real Academia Española, de acuerdo a la diapositiva, dice, ¿no? Que la cultura es un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, ¿no? También puede ser pues como un conjunto de modos de vida y costumbres, ¿no? Conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial. En fin, lo van a leer en esa diapositiva que ya se les mandó, ¿ya? Al encargado ya se les mandó para que le transmitan a ustedes. Pero, ¿en qué momento o mediante qué norma, ¿no? se desarrolla el tema de la cultura? ¿En qué lineamiento, ¿no? Pues bien, acá está, fíjense chicos, ¿no? Los lineamientos de política cultural. Este documento también, que tiene 36 hojas, también le ha sido enviada al responsable para que lo lean ustedes, lo revisen. Es muy, muy importante. Y este documento, estos lineamientos están dentro del Ministerio de Cultura, ¿ya? Lineamientos de política cultural. ¿Qué es, profe, eso? Pues bien, acá en estos lineamientos desarrollan el concepto más apegado a lo que significaría la cultura, ¿no? Más claro, más preciso, más conciso, ¿ya? Y no pienso leerlo todo, porque ustedes tienen la diapositiva y le van a lectura, pero sí le voy a dar algunas, le voy a leer algunas líneas nada más, ¿ya? La cultura, chicos, la cultura puede ser entendida de diversas maneras. Ojo, ¿ah? ¿Eh? Aunque estas se concentran en dos grandes definiciones. Por un lado, hace referencia al modo de vida de una comunidad. Modo de vida de una comunidad, chicos. Sustentado, pues, en las creencias, cosmovisiones, costumbres, símbolos y prácticas que se han sedimentado y estructuran la vida de esa comunidad. ¿No? Eso es básicamente, chicos, lo que significa la cultura. José Carlos Mariátegui, José María Arguedas, Ciro Alegría manifestaban de que nuestro país es pluricultural. Tenemos una diversidad de culturas, ¿no? De cosmovisiones, de costumbres, dentro de cada región de nuestro país. 24 departamentos más una provincia constitucional, cada una tiene su propia cosmovisión de la vida, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando hace viajes, a mí que me ha gustado viajar siempre por el tema laboral, pero también me he escapado a dar unas vacaciones por allí, ¿no? En motocicleta. Me encantaba viajar siempre en mi moto. Ahorita no lo hago porque el tema de la pandemia, ustedes comprenderán, ¿no? Pero he viajado a gran parte de las provincias de nuestro país, a muchos departamentos de nuestro país.
Y uno ahí se ha percatado, pues, que está lleno de una cultura múltiple. Existen cosmovisiones diversas, ¿no? De cómo las sociedades ven la vida, ¿no? Del mundo, de su existencia. Por algo, Jean-Paul Sartre decía que los viajes son la mejor escuela, ¿no? Lo que no aprendiste en el colegio, en los libros, lo puedes aprender también viajando, ¿no? Conociendo, chicos, ¿no? El tema de nuestros patrimonios culturales, nuestra flora, nuestra fauna, como hablábamos, ¿no? Las cosmovisiones que tienen algunas sociedades dentro de nuestro país, ¿no? Fíjense que solo en Perú existen más de 2.500 comunidades indígenas. Y cada comunidad indígena tiene su propia cosmovisión, su propia perspectiva de cómo ver la vida, de cómo existir. En algunas de estas comunidades indígenas, inclusive comunidades campesinas, aún se sigue practicando la mita, ¿no? Se sigue practicando los trabajos comunales del pueblo. Yo viví bastantes meses en una provincia de Cajamarca, que es San Ignacio, un bello lugar, que es pues la provincia que vio nacer a mi señora, a mi mamá, ¿no? A mi señora madre, que está allá por Cajamarca, ¿no? Y esto tiene distritos muy alejados, ¿no? De las ciudades. Y uno pues ha vivido respecto a cómo las poblaciones se ponen de acuerdo para realizar trabajos comunales. Eso, por ejemplo, lo que se ha perdido mucho en las ciudades como Lima, ¿no? En los distritos, en los 43 distritos que tenemos. Ya no se desarrollan el tema de los trabajos comunales, lo que antes se hacía. Pero en las provincias bastante alejadas de las ciudades sí se siguen viendo estos temas, ¿no? Las recolecciones colectivas, ¿no? De café, el corte de caña, para todos, ¿no? La construcción de repente de los parques, de las losas deportivas, de los canchones, ¿no? Toda la población interviene. Fíjense, ¿no? O sea, tienen una cosmovisión diferente al que vive en una metrópoli, ¿no? Porque el que vive en una metrópoli tiene una cosmovisión bastante individualista, ¿no? Nosotros nos preocupamos solamente por nosotros. Vamos a sobrevivir en la pandemia solo nosotros, ¿no? Pero allá no, allá todavía existen pues las ollas comunes. Acá yo he visto algunos distritos de Lima. Sobre todo los conos, ¿no? Donde siguen haciendo las ollas comunes, ¿no? O sea, o comemos todos o no come nadie. Esa cosmovisión, esa costumbre, esa práctica social se sigue ejerciendo en estas provincias, ¿no? Así que te cambia la vida, por eso los viajes te cambian la vida. El tú trabajar directamente con las comunidades campesinas, con las comunidades indígenas, te cambia tu propia cosmovisión que tenías cuando vivías única y exclusivamente en una metrópoli, ¿no? Fíjense, muchachos, tan importante que es. ¿Ya? A ver, paréntesis. JD, te voy a responder, ¿ya? Porque es importante que usted también participe, muchachos, respecto al tema, ¿ya? No, yo no creo. Yo creo que el populismo es bueno. Yo creo que el populismo es bueno. De verdad. Pero no el populismo barato, no el populismo demagógico, no, no los políticos que te prometen la vida y regalarte todo lo que se les ocurra, ¿no? Para que votes por ellos. No, eso no es populismo, eso es demagogia, ¿no? Eso es corrupción, ¿no? Tú votas por mí y yo te pago, te regalo la casa. No, eso no. O sea, yo creo que no jamás deben gobernar o seguir gobernándonos los filósofos de plata como cancha. De ninguna manera, porque ellos lo solucionan todo con dinero, ¿no? Pero no, el populismo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Por ejemplo, otorgarle o garantizarle a la población salud, garantizarle educación, garantizarle a nuestros campesinos un verdadero plan nacional agrario, garantizarle a nuestros estudiantes universitarios más universidades nacionales que estén a la altura de la industrialización, que estén a la altura de la globalización sobre todo, ¿no?
que estén a la altura de las ciencias. Yo creo que eso es lo que se tiene que hacer. Y si eso es populismo, pues bien. Pero les digo que sí, ¿no? O sea, el Estado debería ser populista en ese sentido. No de dejarte vivir en la punta del cerro y construirte tus escaleras suficiente, ¿no? Yo ya cumplía con ese sector, ¿no? Pero no tienen luz, no tienen agua, no tienen alcantarillado, no tienen educación, no tienen trabajo. Entonces, yo creo que en ese extremo el populismo ha sido pésimamente manejado en nuestra coyuntura política, ¿no? En los últimos 30 años, tan equivocadamente. Así es. Rocky, Ricky, Reza, Triple R, te voy a decir ya. Sí, efectivamente, ¿no? El populismo debe ser igual a comprometerse con el pueblo, efectivamente, ¿no? A no solucionarle la vida en el sentido de que darle plata. Eso hacen los mafiosos. Los políticos y gobernantes de verdad, deberían garantizarles los mínimamente los derechos fundamentales de nuestra ciudadanía, como pasa en Europa, ¿no? Ya lo hemos discutido en Inglaterra, en Francia, en Canadá, por ejemplo, donde la salud es universal y gratuita. Yo creo que eso debe garantizar cualquier Estado serio, ¿no? Y nosotros como jóvenes chicos tenemos que apuntar a ese tipo de Estado, a querer ese tipo de gobierno, de nación. Más adelante vamos a hablar de la patria y lo que significa también patriotismo y soberanía. ¿Ya, muchachos? Seguimos con la clase. Efectivamente, miren la imagen. Tenemos nosotros nuestra población afroperuana, indígena y no, nuestra población también serrana, ¿no? Yo soy hijo de provincianos, mis padres son serranos, tengo todo el orgullo de decirlo. Mi madre es campesina, mi padre es abogado, provinciano también, ¿no? Mi mamá es cajamarquina. Así que tengo todo el orgullo, ustedes deben sentirse orgullosos de sus descendientes, de dónde provienen, ¿ya? Así que, efectivamente, chicos, la política cultural se presenta como un conjunto de dispositivos de gobierno que generan condiciones para que la producción cultural existente, tanto en su dimensión creativa como de forjadora de ciudadanos, pueda desarrollarse de una mejor manera y ser consumida por todos, ¿no? No basta con decir, cómprale al peruano y acabaremos con la pobreza. No basta con decir eso, ¿no? Si la política gubernamental no cambia, no cambia su visión respecto a cómo ejercer gobierno, cómo administrar este Estado, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a terminar en lo mismo. Acuérdense lo que decía Albert Einstein, ¿no? Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Si quieres un futuro diferente para tu país, no votes por los mismos. Porque ya todos los partidos han demostrado que han gobernado mal. Han demostrado que son corruptos todos. Porque han sido aceitados por Odebrecht. Acuérdense, muchachos, lo que hemos discutido hace semanas, ¿no? Así que apliquemos lo que dice Einstein, ¿no? ¿Qué dice Einstein? Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Ya, vamos a traerlo a nuestra coyuntura política actual. Si quieres un futuro diferente, no votes por los mismos, pues. ¿No? Hagamos esa analogía para no seguir quejándonos. Votemos por algo diferente, yo creo, ¿no? Por mí no, yo no pienso postular. Yo estoy bien así trabajando y conversando con ustedes, ¿no? Compartiendo lo poquito que conozco con ustedes, muchachos. Esa es mi función de la vida, ¿ya? Turri está loco, Michael. A ver, Maita Lisa, te voy a responder sobre qué opino yo de Verónica Mendoza. Yo les debo confesar, muchachos, que yo trabajé en el 2016 políticamente con el Frente Amplio cuando Verónica Mendoza era la candidata presidencial. Apoyé al Frente Amplio, apoyé la campaña de Verónica Mendoza, me parece una mujer preparada, me parece que es una lideresa, obviamente, ¿no? De algún sector de la izquierda. Discrepo con ella algunos puntos, pero coincidimos en otros.
Coincidimos, por ejemplo, que esta constitución política tiene que ser modificada, cambiada por otra a través de una asamblea constituyente. En eso yo concuerdo con ella. Concuerdo además de que el neoliberalismo efectivamente es un modelo absolutamente fracasado y entre otras situaciones, ¿no? Pero esas dos vertientes yo creo que son las más importantes para poder encontrarnos en algún momento con los compañeros de Nuevo Perú en alguna situación, ¿no? Les digo, ¿no? Nosotros lo que queremos es sumar fuerzas, ¿no? Pero ojo, hay políticos que en vez de sumar y multiplicar, restan y dividen. Con esos ni a la esquina. Yo creo que nosotros deberíamos construir una unidad, un frente unitario, ¿no es cierto?, para enfrentar a estos criminales de la economía, criminales del gobierno, de la ultraderecha que nos ha venido gobernando durante los 30 últimos años, y enfrentarlos y asumir un nuevo reto juntos, ¿no? Juntos, pero siempre en beneficio de la población, ¿no? Siempre en beneficio de ustedes, los jóvenes, sobre todo, ¿no? Y déjeme decirles que el apetito político no debe ser individualista de ninguna manera, ¿no? Porque cuando el apetito político o el proyecto político es individualista, siempre, siempre fracasa. Siempre fracasa. Ejemplo de ello, Alan García. ¿No? Así es. Miley Carguavilca, te voy a contestar el tema de la ministra de Economía. Tengo entendido de que no ha procedido ya la censura. ¿Ya? Y una vez más yo le digo, ella puede ser joven, puede tener todas las intenciones del mundo, ¿no? Pero, chicos, es una más. Lamentablemente, va a sonar feo. Pero es una más, es una funcionaria más que está pues en beneficio solamente de una clase, que es la clase empresarial, y algunos parches que se ha dado, pero son insuficientes. ¿Saben por qué son insuficientes? Porque seguimos en lo mismo, seguimos bajo el mismo modelo, ¿no? Así que el que venga, ¿no? Él o la que venga como ministra de Economía en este mismo sistema político, en este mismo modelo económico, va a continuar con lo mismo, con las directrices del Banco Mundial, con las directrices del Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿por qué si Rusia ya tiene las vacunas que te da inmunidad durante 2 años, ¿por qué hasta ahorita no nos ponemos de acuerdo con Rusia, con Putin y con su ministro de Relaciones Exteriores para que ingresen las vacunas a nuestro país? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque todo es político, pues muchachos. Todo es político. ¿Ya? Y es lamentable, ¿no? Así que es lo que tenemos y tenemos que continuar. María Antonieta de las Nieves, ¿no? Bueno, es tu posición, yo tengo la mía, pero la respetamos, ¿no? La respeto, ¿no? Así es. Más que resignación, Guillermo, yo creo que tenemos que analizar primero el contexto político, pero no volver a equivocarnos, pues, ¿no? Falta menos de 7 meses para las elecciones presidenciales y congresales. No nos equivoquemos esta vez. No elijamos a estos congresistas. Estos son impresentables. Impresentables de la política están metidos ahí. Y fíjense que el congreso anterior, también impresentables. Ahora el congreso actual, miren Marta Chávez. Manuel Merino, presidente del Congreso de la República, en fin. Bien, muchachos, sigamos, ¿ya? Sigamos porque ya vamos a. Faltan 36 minutos nomás, ¿eh? Miren cómo qué rápido pasa. Eso es respecto a la cultura, chicos, ¿ya? Y efectivamente, el otro tema es la cultura tributaria. ¿Tenemos cultura tributaria? Más del 70% de nuestra economía, muchachos, es informal. Informal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos desconocimiento, porque el gobierno, de una u otra manera, a través de sus instituciones, no cumple una función informativa, no cumple una función orientadora. ¿No? Porque yo les digo, porque tengo clientes, he tenido clientes que han tenido su bodeguita, su negocio, por aquí, por allá,
no pagan impuesto a la renta, no pagan ni siquiera el RUS, ¿no? Que son 20 o 50 soles, porque creen de que si nosotros le pagamos al Estado, el Estado de una u otra manera nos va a perseguir, ¿no? Por lo tanto, no hay que ni siquiera formalizarnos. Me imagino que este tema lo han tocado ya con su profesor, ¿no? De tributación, no sé si tendrán ese curso, ¿no? O de economía. Hans Zaval, compañero y mi querido amigo Hans Zaval, que les va a enseñar ahora, les va seguramente a tocar uno de estos temas. He visto algunas clases de él que lo hace bien, ¿no? Así es, la informalidad es un problema, pero ¿por qué? ¿A qué se debe la informalidad? Miren, muchachos, no tenemos pues cultura tributaria menos aduanera, ¿no? Yo creo de que el Estado no está cumpliendo una función como debería de hacerlo. Un ejemplo. Supongamos que sus padres o ustedes tienen un taller de carpintería en su barrio, ¿no? Y son buenos pues para las manualidades. Ahora que está de moda el tema de los muebles de melamine, ¿no? Supongo que ustedes son muy buenos, han llevado un curso en Sodimac, han llevado un curso en alguna institución privada y han aprendido pues estos conocimientos, ¿ya? Manuales. Y son buenos. Arman su taller, abren su taller, por ejemplo, en su casa, ¿no? Inician a generar una pequeña empresa, un pequeño negocio. Empiezan a iniciar, ok. Venden sus muebles por aquí, se compran sus máquinas por allá, van poco a poco implementándose. Viene la municipalidad y les clausura su pequeño local en su casa. Supongamos que lo han puesto en su cochera. Les clausura. Y les mete la multa. ¿Ya? Y como ustedes no pagan la multa, supongamos que los multen por 4.300, que es el valor de una UIT. ¿Ya? Los multan con 4.300. Ustedes no pagan. Pero tienen sus ahorros en el Banco de Crédito de Perú, por ejemplo, tienen un ahorro de 4.000 soles, ¿no? Un pequeño ahorro que les sirve para comprarse otras máquinas y crecer. ¿Qué hace la municipalidad? A través de su ejecutor coactivo, le embargan los 4.000 soles que usted tiene en su cuenta del Banco de Crédito. Le embarga. Es decir, ¿qué hace el Estado actualmente? La municipalidad te clausura el local comercial, te multa con 4.300 y te embarga la cuenta. Te congela, o sea, tú no puedes retirar ya tus 4.000 soles. ¿Por qué? Porque como le debes 4.300 al Estado, es decir, la municipalidad, te embargan los 4.000 soles y te quedaste sin ningún sol. Eso es lo que ocurre todos los días, muchachos. Todos los días ocurre eso. Pregunta, ¿no sería mejor que la municipalidad, que el gobierno local, que pertenece al Poder Ejecutivo, si te ve que estás intentando emprender un negocio autónomo, vaya y te oriente? Te diga, ¿sabes qué, Martín? ¿Ya? Yo veo que tú tienes un negocio. Yo te voy a orientar porque tengo una oficina. Tengo una oficina administrativa, tengo una gerencia administrativa, ya, de apoyo al emprendedor, por ejemplo. Me he inventado un nombre ahorita. Apoyo al emprendedor. Así que yo te voy a facilitar tu licencia de funcionamiento y yo te voy a facilitar un ingeniero y un asesor técnico. ¿Para qué? Para que te ayude, ya, a obtener, pues, tu licencia de funcionamiento, a obtener tu constancia, por ejemplo, de INDECI, ¿no? Y todos los requisitos necesarios para que haya también la seguridad, ¿no? Pero a cambio, tú vas a pagar un impuesto mensual, por ejemplo, de 20 soles. Porque los que tienen RUS pagan 20 o 50 soles, ¿no? 20 soles hasta, si tus ingresos no superan los 5.000 soles, tú pagas 20 soles, ¿ya? De impuestos. Pero si tus ingresos mensuales superan los 5.000 soles hasta los 8.000 soles, tú pagas 50 soles. ¿No es cierto? Entonces, de una u otra manera, estás luchando ¿contra quién? Contra la informalidad. Pero fíjense, el Estado
ya no se convierte en persecutor, ¿no? Ya no te persigue, sino el Estado te ayuda a sanear tu propiedad, a sanear tu negocio, a volverte formal. Pero eso, muchachos, no existe en nuestro país. No existe. ¿Qué hacen las municipalidades? Te clausuran, te multan y te embargan. Y supongamos que tú no tengas plata en tu cuenta, el Estado, es decir, gobierno local, la municipalidad, de alguna manera tiene que cobrar ese dinero que tú le debes porque cometiste una infracción. ¿Cómo lo hacen? El secuestro. ¿Qué quiere decir el secuestro? Que mediante un ejecutor coactivo te revientan la puerta de la casa y se llevan todo lo que ven. Muebles, se llevan televisores, computadoras, libros, lo que sea. Y ponen en su hojita, a esta computadora vale 200 soles, vale 300 soles, cosas por el estilo. Y de una u otra manera recuperan la deuda que tú le tienes por haber cometido una infracción. Eso es lo que tenemos actualmente. ¿Ya? A ver. Efectivamente, Valentino, ponen trabas un montón. Yo te digo, porque todos los días yo trabajo en esto. Todos los días. Si el Estado realmente quisiera apoyarte, lo haría, no lo hace. Y por eso la gente prefiere la informalidad. Otro ejemplo, chicos, ¿ya? De informalidad. Y de miedo que tiene el contribuyente o del miedo que tiene el administrador a pagar sus contribuciones, a pagar sus tributos, ¿ya? Un ejemplo de ello. Y lo vemos todos los días, ¿eh? En las redes, todos los días. Tu tía o tu señora madre se gana la vida vendiendo, no sé, sandías, papa rellena o huevitos de codorniz en las calles. ¿No es cierto? Lo vende, lo hace, es su única fuente de ingreso. ¿Qué hacen nuestros queridos amigos policías municipales de manera ilegal, abusiva y arbitraria? ¿Qué hacen? Cuando hacen su recorrido, su bajada, ¿no? Se suben, son como 10, como 15, como 20, ¿no? Dentro de un camión y al primer ambulante que ven con su carrito, le levantan y le roban y se lo llevan. ¿No es cierto? Se llevan su única fuente de riqueza. Yo les digo, chicos, o sea, yo de verdad quiero hacer una tesis sobre esto, ¿no? Un ensayo o algo, porque esto es impresionante, esto es inadmisible. Eso debería ser declarado por el Congreso o por una ley, ¿ya? O por el Ejecutivo, debería ser declarado como un robo, como algo ilegal. Debería prohibirse ese tipo de prácticas que hacen las municipalidades todos los días en todo el país. Les están robando a la gente, ¿no? Supuestamente luchando contra la informalidad. Pero así no se lucha contra la informalidad. Miren, sigue creciendo la informalidad. ¿Por qué? Porque tenemos 7 millones de personas que han perdido su trabajo durante toda la pandemia. Estas personas, ¿de qué van a vivir? ¿Del bono universal que jamás les ha llegado? ¿O de algún tipo de autosustentación económica? ¿No es cierto? De economías autónomas, como se dice en Ecuador. Ya porque en Ecuador, yo, en el gobierno de Rafael Correa, yo estuve allí presente, se creó una ley de respecto al comercio autónomo, en donde se prohibió de que los serenazgos, los policías municipales, les roben las cosas a nuestros ambulantes. No puede ser así. De esa manera no se lucha contra la informalidad. ¿Ya? Entonces, miren los ejemplos que yo he dado. Puntuales, objetivos y reales también, muchachos. Buenos días. Jady Ayala, los fiscalizadores efectivamente cumplen su trabajo, yo estoy de acuerdo con ello, ¿no es cierto? Yo solamente le estoy dando la anotación crítica de la norma. No debe ser así, no debería ser así, pero es así, ¿no? O sea, ya hemos discutido, la ley es la ley y hay que cumplirla. Pero es lamentable, pues, es lamentable, no debería ser así. El gobierno, en vez, el Congreso de la República, en vez de solicitar la vacancia presidencial, debería dar algún tipo de solución a nuestros ambulantes que ejercen la economía autónoma, ¿no es cierto? Para que se puedan sostener. Pero no lo hacen, pues, no lo hacen. Quieren el control político. Y el Poder Ejecutivo igualito. O sea, Ejecutivo y Legislativo igualito. Las peleas que ellos tienen son peleas de neoliberales, pues. ¿Ya?
y no tienen, realmente no tienen capacidad de gestión, de resolver un problema latente y real ahorita que tenemos. ¿Ya? Efectivamente, Maita, yo coincido contigo, el gobierno debe dar la solución al problema, pero no lo está haciendo. Continuamos, chicos. Efectivamente, no tenemos una cultura de formalidad por estas circunstancias sociales, ¿no? Que hemos tenido, ¿no? Y que ya les he explicado. Pero técnicamente, vamos a explicar, pues, ¿no? Lo que dice la SUNAT. Porque eso es lo que se trata, ¿no? Dar el punto de vista crítico, pero también explicar lo que dice la norma, lo que tenemos ahorita, ¿no? ¿Quién construye las escuelas y los parques? Es la pregunta, ¿no? En la página web de la SUNAT, ¿no? ¿Qué tienen que ver los impuestos conmigo? Dicen, ¿no? Nosotros pagamos impuestos, sí, chicos, todos los días. Nos compramos un chicle y estamos pagando el impuesto. ¿Por qué son importantes los impuestos? Sí, los estados viven de los impuestos, muchachos. ¿Ya? Pero antes de eso hay que conocer brevemente qué es el tributo. ¿Qué es el tributo? El tributo es igual que el impuesto. ¿No? Tan interesante, ¿ya? ¿Qué es el tributo, muchachos? El tributo es el pago en dinero. Lo que pagas, ¿no? Es el tributo, ¿no? Establecido legalmente, por la ley, obviamente, que se entrega al Estado para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines, ¿no? ¿Quién cobra los tributos? El Estado a través de su órgano recaudador, ¿no? ¿Cuál es el órgano recaudador, muchachos? La SUNAT, ¿ya? Ese es el tributo, que no es lo mismo que el impuesto, ¿ya? El tributo es lo general, es el género y el impuesto es la especie. ¿No es cierto? Porque impuestos, tasas y contribuciones. Bueno, eso seguramente lo van a ver con su profesor de economía o de tributario, ¿no? O de tributación. Pero ojo, el tributo es el género y las especies, pues son los impuestos, contribuciones, aranceles, ¿no? Son especies que pertenecen al tributo. ¿Ya? Y el tributo, chicos, les doy un dato, el tributo solamente puede ser creado por ley. ¿Ya? Por ley. Profe, pero las municipalidades, ¿hacen ley? No. No tienen esa facultad. Las municipalidades no crean leyes. Las leyes por el Congreso. O el Poder Ejecutivo cuando tiene, pues, la salvedad de por medio, ¿no? O la autorización por parte también, que el Congreso de la República les pueda otorgar. Ejecutivo, Congreso. Las municipalidades no crean tributos. No crean, no hay que confundir, ¿ya? Regulan algunas situaciones que ya están previstas por la norma. Pago, por ejemplo, de tasas, de contribuciones, impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no? El tema, por ejemplo, otro tipo de impuestos, impuesto predial, el autoavalúo que ustedes pagan anualmente en la municipalidad, etcétera, 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 ¿ya? Pero los tributos, chicos, es creado por ley, ¿ya? Principio de legalidad de acuerdo al Código Tributario, ¿ya? A ver, Triple R, te leo. La SUNAT en como legislador dicta las políticas y normas técnicas. La SUNAT hace todo lo demás. Si quieres preguntar sus RAND y si quieres tener su RUC, vas a SUNAT y pedirla, no, no a SUNAT. Efectivamente, no hay que confundir entre SUNAT con SUNAT. ¿Ya? No hay que confundir. Uno es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, la otra es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanera, ¿ya? Así modificado inclusive el nombre. Y la SUNAR no es, no legisla, no hay que confundirnos, Triple R, Rocky, Ricky, Reza. La SUNAR no legisla, ¿ya? No hay que confundirse. Las JD Ayala, las ordenanzas municipales son, por ejemplo, directrices emanadas por aprobación del Consejo, ¿ya? Del Consejo de Regidores, ¿no? Frente a un hecho determinado. Por ejemplo, amnistía tributaria, o perdón, amnistía municipal, mediante ordenanza. La ordenanza es una resolución administrativa aprobada por el Consejo, ¿ya? Obviamente la CAL está dentro del Consejo, ¿no? Aprobada por el Consejo. De regidores, ¿no? Por acuerdo de regidores, y se emite pues una ordenanza municipal, ¿ya? Que no es una ley, ojo, no es ley, ¿ya?
Muy bien, muchachos. Ya tenemos ya una idea clarita de lo que es el tributo. Seguimos. La ruta del tributo, muchachos. ¿Ya? Esta es la ruta del tributo. Miren la imagen. Sí lo ven, ¿no? Está clarito. Ya. Vamos a analizar, ya, chicos. Miren, tenemos a la industria, a la bodega, a las importaciones, por ejemplo, ¿no? A los profesionales, a los no profesionales también. Todas estas actividades que ven en la diapositiva, muchachos, generan ganancias. ¿Ya? Acuérdense, la industria, el comercio, importaciones, profesionales, ¿no? O los no profesionales también. Generan ganancias, dinero, generan renta. Para el tema del punto de vista contable y de derecho tributario, estas ganancias se le dice renta, generan plata, renta. ¿Ya? Esta renta, una parte de esta renta, chicos, una parte, ¿ya? De estas ganancias se entregan como impuestos a la SUNAT, como dice la imagen. Se paga. ¿Cuál es el ente recaudador de esta renta, de estas ganancias? De un porcentaje, no del todo, ¿eh? De un porcentaje. ¿Quién es? La SUNAT. Un ejemplo. Yo compré una casa, ¿no? No sé, la compré a 100 mil dólares. ¿Ya? Y unos 5 meses después la estoy vendiendo a 50 mil dólares. ¿No? ¿Yo me genero una ganancia o no? Mi ganancia es 50 mil dólares. ¿Tengo que pagar un impuesto a la renta o no? Sí. ¿Cuánto, profe? El 5%. 5 por 5, 25, $2.500. ¿A quién le tengo que pagar? A la SUNAT. ¿Por qué? Porque si yo gano, un porcentaje de lo que yo gano tiene que ir a la SUNAT como ente recaudadora. ¿Por qué? Porque el Estado y la nación y el gobierno, ¿de qué vive? De los impuestos. De los impuestos. Entonces, ese 5% va a la SUNAT. ¿Ya? Así es. A ver. ¿De dónde se saca el dinero? Del fondo público. De todo lo que el Estado. El Estado es una empresa administradora, entre comillas. Es un administrador. Él recibe dinero desde todos lados, ¿no? Recibe los tributos, recibe de los. Claro, de los impuestos, recibe de las negociaciones. Por ejemplo, de las concesiones que hace con otros países o con otras empresas transnacionales respecto, no sé, a una explotación minera, un yacimiento minero, ¿no? Le concesiona, ya, yo concesiono 10 años ya en la cocha, pero tú me pagas un canon, me pagas una regalía, ¿no? Y me pagas una renta. Ya yo vivo de eso, ¿no? Y yo el Estado distribuyo la plata, ¿no? Y eso se llama PIB, ¿ya? El Producto Bruto Interno. Seguramente ya mi querido amigo Hans Saba ya les dio haber explicado esto, ¿no? Así que, ¿qué hace con el PIB? Distribuye. Anualmente, pues no sé, el Congreso de la República con el Ejecutivo se ponen de acuerdo y elaboran pues, el plan nacional, ¿no? El plan anual, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se va a distribuir el PBI, el PIB, ¿no? Por ejemplo, ¿qué porcentaje del PIB, pues? Va a educación, va a agricultura, va al Poder Judicial, va a todos los organismos públicos del Estado. El gobierno se encarga de distribuir. Por ejemplo, en educación, año siempre se aplica no menos del 3% del Producto Bruto Interno, ¿no? Otros países aplican más, el 8, el 10, el 12, por ejemplo, ¿no? De su Producto Bruto Interno. Nuestro país no es menor de 3, no mayor de 3.5 del porcentaje del PIB, ¿ya? Seguimos, muchachos. Esta es la ruta del tributo. Ya hemos explicado que la SUNAT se queda pues con una parte, como dice la imagen, con una parte de las ganancias, es decir, de la renta. Seguimos con la imagen. Fíjense, ¿no? Una parte de estas ganancias, o sea, un porcentaje de estas ganancias, de esta renta, va a la SUNAT. ¿Y la SUNAT qué hace? Como dice la imagen, ¿eh? Lo ingresa al Tesoro Público, ¿no? Lo que habíamos hablado, ¿no? ¿Y el Tesoro Público qué hace, profe? ¡Plum! Lo distribuye. Puede ser para colegios, para hospitales, para bienes y servicios públicos, entre otros, ¿no? Por eso ahí está la imagen del perrito,
Sin los tributos, el Estado no podría funcionar. Efectivamente, o sea, no es un buen Estado, chicos, eso sí, esto es un tabú, ¿eh? Muchos creen, no, el gobierno es bueno porque no me cobra tributos, no me cobra impuestos. Falso, el gobierno vive de los tributos, vive de los impuestos, vive de las recaudaciones que hace la SUNAT, como ente recaudador, obviamente, ¿no? Pero lo que tendría que hacer, pues, el gobierno peruano es saber administrar y administrarlo bien. Yo creo que sí hay plata, por supuesto que hay plata. Nuestro país tiene, pero tenemos que también, pues, jalarle las orejas a algunas empresas mineras que no están pagando lo que realmente deberían pagar, ¿no? No lo hacen. Hay Yanacocha, que es una empresa norteamericana, ¿no? Así que yo creo de que tampoco se trata de nacionalizar y estatizar todo lo que veamos, ¿no? A Telefónica vamos a convertirla en Teleperú, no, pues. Pero vamos a cobrarle lo justo. Y si no quieren negociar con nosotros, busquemos otros aliados. Busquemos, pues, a los rusos, ¿no? Busquemos a los alemanes que de repente quieren pagar más cano, quieren pagar más impuestos, más regalías. Con ellos negociemos. Pero no nos bajemos los pantalones ante cualquier transnacional que quiera invertir en nuestro país. Tenemos que negociar, sí, pero negociemos bien. Negociemos bien, muchachos. Eso es lo que nos falta a nosotros como país. Un país serio, ¿no? No estamos en contra, pues, de la inversión privada. Sí, que venga. Que vengan las inversiones privadas, que vengan las transnacionales, que vengan los peajes, pero, nosotros vamos a cambiar las reglas del juego. ¿No? No vamos a cobrarle las miserias que están pagando. Vamos a quintuplicar. Porque ellos ganan bien, ¿ah? ¿No? Ya, y con esa plata que ya empieza a entrar, no solamente de los contribuyentes, sino también de estas empresas enormes, que nosotros tenemos acuerdos comerciales con ellos, de esta plata que empieza a ingresar, ya empieza a distribuirla de manera adecuada, ¿no? Empiezas a construir más colegios, más hospitales, empiezas a financiar, a pagarle bien a nuestros maestros, a nuestros profesores, que son los mal pagados. Un policía gana más de 3.000, el profesor no gana más de 2.000. ¿Cómo puede ser posible? Pues que el profesor debe ganar bien, debe vivir bien, debe de descansar bien y debe prepararse bien también. ¿No es cierto? Pero para ello necesita unos buenos ingresos, un buen sueldo, un sueldo digno, pues. Eso es lo que nosotros tenemos que soñar como gobierno, como Estado, como país, muchachos. ¿Ya? Así es, así es. Ah, sí, la realidad es otra, pero podemos transformarla. Ya vamos terminando, muchachos, así que ya tienen una idea más o menos clara. Ojo, que estos diagramas lo he sacado de la página misma de la SUNAT. O sea, página misma de la SUNAT, yo no me invento nada. Está dentro de la página misma de la SUNAT. ¿Ya? Un futbolista, Iron Sánchez, es de la actividad privada. Gana lo que le pague, pues, su asociación, su club deportivo. ¿No? No es lo mismo jugar en León de Huánuco que jugar en el Barcelona, de todas maneras, ¿no? Así es. Pero el futbolista mejor pagado, tengo entendido que es Carrillo, ¿no? Sáquenme la duda, chicos, que ustedes están más actualizados en ese tema. El futbolista peruano más pagado es Carrillo, tengo entendido, más que Farfán. Bien, muchachos. Seguimos ya, con las diapos pues ya vamos terminando. Qué rápido se pasa el tiempo. Ahora el tema es respecto a la patria y el patriotismo. Pero antes de eso, Edlin Peña, te voy a responder. Profe, ¿qué se hace con lo que les quitan a los comerciantes ilegales? En la práctica, mi querido Peña, en la práctica se distribuyen todo. Los trabajadores, ¿no? Los serenazgos, policías municipales, en la práctica. Pero en la teoría deberían estar en un almacén de la municipalidad. Y el comerciante informal debería ir a la municipalidad, pagar pagar la multa por ejercer el comercio informal, tiene que pagar la multa, ¿no es cierto? Y aparte de eso, tiene que pagar un concepto que es una especie de contribución, una tasa, tiene que pagar una tasa prevista en el TUPA de la municipalidad para retirar su producto.
¿no es cierto? Pero ojo, hay un plazo siempre. Hay un plazo. Eso es lo que técnicamente se debería hacer. Pero en la práctica, ¿qué hacen los policías municipales? Se reparten todo. ¿Ya? Así es. Bien, ¿cuál es la diferencia, profe, entre patria y patriotismo? Chicos, lean al filósofo y escritor Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, ¿ya? Un libro que se llama, un libro muy bueno, se llama Un libro de Pío Baroja. Él habla, pues, y explica cuál es la diferencia entre patria y patriotismo, ¿ya? Es muy necesario tener en cuenta estos temas. ¿Ya, muchachos? Ortega asociaba patriotismo a un recuerdo. Fíjense, ¿eh? A un recuerdo, patriotismo. Cuando estás fuera de tu país, te genera un recuerdo, ¿no? Un goce por la reminiscencia de un pasado esplendoroso, decía Ortega y Gasset. Mientras que la patria la entendía, Ortega y Gasset, como lo que por las noches pensamos que tenemos que hacer el día siguiente, como tu proyecto de vida. Patria, hagamos patria, ¿no? Esa frase, hagamos patria. Fíjense, ¿y de dónde nace eso? Dice Ortega y Gasset. Lo que por las noches pensamos que tenemos que hacer el día siguiente. Hagamos patria. Fíjate, muchachos, ¿no? ¿Quién describe Ortega y Gasset, ¿no? Fíjense que patriotismo para él era un recuerdo, un goce por la reminiscencia de un pasado esplendoroso, decía, ¿no? En fin, les dejo esto para que lo lean y vamos a ver lo que dice la DRAE, pues, ¿no? El diccionario de la Real Academia Española. Patria lo determina la RAE como la tierra natal o adoptiva ordenada como nación, ¿no es cierto? La patria, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Esa es tu patria, el lugar que te vio nacer o el lugar que te adopta. Por ejemplo, cuando eres refugiado, es tu patria. Por ejemplo, a los hermanos venezolanos que están aquí, la patria de ellos es Perú en este momento, ¿no? Porque de una u otra manera nuestro país los ha adoptado, los ha cuidado, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, la nación judía se esparció por todo el mundo adoptando naciones como si fueran de ellas, ¿no? O sea, y hay mucho poema al respecto, ¿no? O sea, la patria es la que la patria es la que me cobija. Hay un pequeño verso, ¿no? La patria es la que me cobija frente a un desastre. En fin. ¿Ya? Así es. El patriotismo, de acuerdo a la RAE, es el amor a la patria, lo que hablaba Ortega y Gasset, ¿no? El amor a la patria, el sentimiento y conducta propio del patriota. Paréntesis, hay una película muy buena que se llama El Patriota, de Mel Gibson, es antigua, véanla, respecto a la revolución independentista de Estados Unidos y de la lucha contra las 13 colonias, ¿no? Contra Inglaterra, obviamente. De la lucha de las 13 colonias. Así que véanla, es muy buena. El Patriota se llama, película de Mel Gibson. Continuamos, muchachos, vamos terminando. También hay acá el tema de la soberanía. Profe, ¿qué soberanía? ¿No? Es la autoridad, de acuerdo a la RAE también, ¿no? La autoridad suprema del poder público, es la cualidad del soberano, ¿no? La que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos. Pero yo me quedo con lo que dice una sentencia del Tribunal Constitucional peruano respecto a lo que concierne a soberanía. Fíjense, muchachos, la Constitución dice, la sentencia del TCA dice, la Constitución es la expresión jurídica de la soberanía popular. Fíjense, ¿no? La Constitución es la expresión jurídica de la soberanía popular, esta Constitución, o cualquier Constitución política del Estado. ¿Ya? Es la expresión jurídica de la soberanía popular. ¿Por qué? Porque supuestamente fue creada en un contexto democrático, social, a través de una asamblea constituyente. Por eso, chicos, una constitución política es creada por la asamblea constituyente, que son una especie de congresistas, ¿no? Pero son asambleístas, como la constitución del 79. Y para que sea válida por naturaleza y por puridad, tiene que construirse un contexto en donde se respete los derechos humanos, en donde se respete la soberanía nacional, en donde se respete la autonomía de los órganos institucionales públicos que tenemos y privados también.
O sea, en una fiesta democrática debe construirse una carta constitucional. Por eso esta sentencia del TC dice, ¿no? La constitución es la expresión jurídica de la soberanía popular. Esta otorga a aquella su fundamento y razón de existencia. ¿Ya? Pero fíjese que habla de soberanía popular, ¿no? La soberanía popular que da origen al Estado se proyecta en este, no ya como un poder supremo, sino como el contenido material del constitucionalismo concretizado en la necesidad de respetar, garantizar y promover los derechos fundamentales. ¿No es cierto? Lean esta sentencia, chicos, o por lo menos este extracto que está en la diapositiva respecto a la soberanía popular, ¿no? Fíjense lo que dice otra sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la soberanía. El artículo 45 de la Constitución establece que el poder del Estado emana del pueblo, lo cual constituye la expresión política del principio de la soberanía popular, propio de todo Estado social y democrático de derecho. ¿No es cierto? Eso es lo que habla, pues, la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la soberanía. ¿Ya? Y el artículo 45 de la Constitución, muchachos, acá está, dice: el poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. ¿No es cierto? Y mire lo que dice el artículo 44 respecto a la soberanía. Son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional. Y miren, acá está, lo he puesto. Artículo 44 de la Constitución Política del Perú. Son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. ¿Ya? Es el deber primordial del Estado defender la soberanía nacional. Profe, pero la Constitución no conceptualiza lo que es la soberanía, efectivamente. No dice o no determina cuál es el concepto de soberanía. Para eso tenemos que acudir a la jurisprudencia, ¿no es cierto? La jurisprudencia como fuente del derecho. Profe, ¿qué cosa es jurisprudencia de fuente del derecho? Por ejemplo, las sentencias que vemos aquí del Tribunal Constitucional, en donde desarrolla qué es la soberanía popular. ¿Ya? Profe, entonces es lo mismo que la Constitución Política no explica lo que es soberanía, entonces tampoco conceptualiza o explica la Constitución Política qué es una incapacidad moral. Efectivamente, chicos, no conceptualiza la Constitución respecto a lo que significa la incapacidad moral. Por eso nosotros tenemos que acudir a las otras fuentes del derecho. Profe, ¿cuáles son las otras fuentes del derecho? Jurisprudencia, doctrina, la ley, la costumbre, que es el derecho consuetudinario, ¿no es cierto? Los antecedentes históricos, los principios generales del derecho, son básicos. Ya me estoy saliendo del tema, chicos, de educación cívica, pero eso, tan importante determinar de que no se puede leer de manera cerrada, de manera autárquica, las normas de la Constitución Política. No son cerradas, son apertus. O sea, existe la posibilidad de interpretarla, pero aplicando debidamente las demás fuentes del derecho, como son la doctrina, la jurisprudencia, la ley, los antecedentes históricos, los precedentes constitucionales, en fin. Entonces, eso, chicos, no tenemos que confundir los términos. Como nos hemos dado cuenta que el artículo 44 de la Constitución Política no conceptualiza qué significa patria, soberanía, nación, Estado, país, no lo conceptualiza. Pero para eso existe la jurisprudencia, en este caso, la sentencia del Tribunal Constitucional que está aquí también en la diapositiva, ¿no? Y lo mismo ocurre, chicos, lo mismo ocurre con la incapacidad moral, que de manera indebida se le ha comparado como si fuese inmoralidad. No es lo mismo, chicos, ojo, téngalo siempre presente, no es lo mismo incapacidad moral que inmoralidad. Esto tenemos que explicarles, pues parece con manzanitas, a algunos analistas políticos, a algunos congresistas, a algunos políticos que no entienden. ¿Ya? Así que ya hemos terminado la clase, muchachos.
nuestra hora y media de educación cívica respecto a la semana 14, ¿ya? Los leo unos un par de minutitos más, a ver si tienen alguna preguntita. Ya, muchachos. Efectivamente. Las JD, la soberanía no es la capacidad para tomar decisiones dentro de un territorio, no. Eso no es la soberanía. ¿Ya? La soberanía, por ejemplo, tiene que ver mucho con la autodeterminación. ¿Qué es la autodeterminación, profe? Que es las decisiones autónomas que un gobierno o un determinado estado tiene. Autodeterminación política, económica, social, cultural. ¿No es cierto? Yo soy soberano para eso. ¿Ya? Así que por eso justamente la Constitución dice, ¿no? Que la soberanía popular, que es el respeto a nuestros ciudadanos del territorio, y que ningún país vecino que limita con nosotros tiene derecho a violar esa soberanía. ¿No es cierto? Así que muchachos, a ver, Eclin Peña, te voy a responder antes de irme, ¿ya? El neoliberalismo es una nueva forma de implementación económica, sobre todo en el territorio latinoamericano, ¿no? Fue un experimento económico y político creado, pues, en la década de los 80, ¿no? Por algunas potencias mundiales como Estados Unidos, como Alemania, como Inglaterra, ¿no? Porque básicamente, pues, el gran capital estaba en riesgo, ¿no? Y este tema, chicos, lo hemos tocado, lo hemos debatido en la clase anterior, y hay un video que efectivamente yo hemos debatido bastante sobre el tema. Te recomiendo que la clase de hace dos clases, más o menos, hace 2 semanas que hemos. Así que ese es el neoliberalismo, básicamente, ¿no? El club de las privatizaciones masivas. Vamos a privatizar todo. El presidente que ingresó de manera irresponsable, de manera masiva, el neoliberalismo como nuevo modelo económico del capitalismo, fue Alberto Fujimori, en donde privatizó absolutamente todo. Un poco más privatiza el aire, muchachos. ¿Ya? Eso es básicamente lo que significa el neoliberalismo. Ya, muchachos, muchas gracias a ustedes. Fue un gusto verlos, tocar estos temas coyunturales, explicarles modestamente lo que significan algunos conceptos políticos y sobre todo jurídicos, ¿ya? A esta semana. ¿Qué nos encontraremos estos días? Solo Dios sabe. Pero yo creo de que la vacancia no procede de ninguna manera, está mal planteada, y la demanda competencial del Tribunal Constitucional de todas maneras la va a aclarar, la va a admitir a trámite, y si existiese una vacancia futura, yo estoy seguro de que el Tribunal Constitucional lo va a declarar nulo, ¿no? No por eso, no por decir esto, me convierto en vizcarrista. Simplemente me baso en lo que dice la Constitución política y las demás normas y los antecedentes históricos. Jamás se olviden, chicos, la incapacidad moral como tal fue insertada en nuestra Constitución política de 1839, ¿ya? Pero como incapacidad mental, ¿no? De ninguna manera como incapacidad moral significaría inmoralidad, ya como que coloquialmente la conocemos, ¿no es cierto? No es lo mismo incapacidad moral con inmoralidad, no confundir, no confundir, de eso se trató también la clase y explicación del día, ya muchachos, ya chicos, gracias por todos, un fuerte abrazo, a cuidarse bastante y un abrazo fuerte a sus padres, nos vemos, hasta el próximo martes, Dios mediante, goodbye.